Si eres Tauro, no te muevas, porque ya llegó aquí al estudio Transformarte Rayo Astral y te tiene un mensaje maravilloso. ¿Cómo estás, Rayo? Feliz de estar aquí. ¿Tú cómo estás? Encantada e intrigada con esto de los Tauro. Sí, fíjate que este signo, que es el signo de tierra, es al que mejor le va a ir en esta época. Es un signo súper fuerte, pero está pasando Urano, y Urano se va a quedar este año en Tauro todavía. Entonces, imagínate, Júpiter, Urano y Tauro hacen dinero, dinero tras dinero. Todo lo que piensen va a suceder. Y más aquí dice el tarot que viene todo lo que tú pienses se te va a materializar. Tiene una fuerza para Tauro increíble. Entonces, va a entrar Tauro, va a entrar Júpiter, va a entrar el conejo de agua. El conejo de agua lo que trae al signo Tauro es una expansión económica increíble. Entonces, Tauro tendrá que hacer muchos rituales, pero que tengan que ver con dinero. Lo primero que van a hacer, porque aquí lo pide, es comprar unos calcetines verdes y en los calcetines verdes con un plumón indeleble le van a poner suerte, éxito y abundancia y se los van a poner. Yo recomiendo que compren varios y te los vas a poner, vas a estar equilibrado a cualquier cosa que te pongas. Si quieres ir a una noche importante, si quieres correr, si, lo que tú quieres tienes que usar. Esos calcetines verdes van a permitir que la justicia llegue a ti, que el dinero llegue a ti y que los cambios que tienen que llegar en esta época, que son necesarios, no te lastimen más. ¿Qué cambios pueden venir? Pueden venir cambios de pareja, cambios de negocio, pero todo es para bien. Todo lo que se va a ir esta época, este año, es porque ya no le sirve a Tauro. Entonces, el tarot dice muy claro aquí, tienes que soltar para que llegue lo nuevo. Y es por ello tus calcetas. Tus calcetas verdes van a permitir ponerte nuevamente en la tierra y ver con fuerza qué es lo nuevo que viene para ti. Porque lo nuevo viene para ti, dinero, abundancia, nuevo amor, viajes. Muchos tauros van a comprar casa. Otras personas van a estar solas, pero van a ir al gimnasio, a adelgazar. O sea, es un año para Tauro sin lugar a duda. También es importante saber que este año deben de cuidar su estómago. También deben de cuidar su estómago y la manera en cómo comen. Deben de ver su tiroides, deben de ver su piel, todo lo que tenga que ver con agua debe ser cuidado. Porque el agua esta temporada va a traer algunas cosas malas. Tenemos que cuidar el agua que tomamos. Ok, entonces, a ver, aparte de que cuidar todo esto de lo del agua, los calcetines, me puedo poner los verdes y si voy a ir, por ejemplo, a una boda, me pongo arriba otros calcetines para poderlos traer siempre. Uh-huh. ¿Cómo era? Éxito, abundancia. Y amor. Y amor. Uh-huh. Eso sí. Es lo que le tengo que escribir y exacto. Compro varios y todo el tiempo uso estos calcetines. ¿Sí? Así es, te va a permitir tener el éxito que necesitas y la fuerza para hacer los cambios. Vienen muchos cambios para Tauro positivos. Entonces, es como decir, yo tengo la fuerza de cambiar. Cada uno de mis pasos hará que yo sea un nuevo ser humano más potente, más activado, y ya sabes. Muchísimas gracias, te espero la próxima semana, ¿sí? Gracias. Oigan, y yo no soy Tauro, pero también me voy a poner los calcetines a ver si también me funcionan. No te muevas, estamos aquí en tu programa Transformarte. Aunque no sea Tauro, ¿me funcionan los calcetines verdes? No, solo esa.